Yo no quiero que tú pases así de largo por la farándula. Ah, tengo no. la sensación ahora, de que te quieres ahora. Quedar, pero para quedarse hay que tener polémicas. Tú me dijiste que tenías cosas para decir. Creo que me des una pista de alguna futura víctima tuya. Víctima, pasada. No, pero... ¿con alguien es verdad que tengo para contar y seguir en esto así? Bueno, ¿quién sería la próxima el próximo protagonista de tu historia? Redoble tambores. ¿Futbolista? Una pista. ¿Es futbolista? Sí, pero yo creo que esa es una pista muy fácil. No, porque le mueve el límite. Una pista muy fácil. ¿En qué club juega? En uno chiquitito. Se cambia, o sea, antes estaba bien, ahora está mal. Bajo de equipo, todo bien. Pinto. Yo tengo susto. Yo tengo susto por dos cosas. ¿Por qué? Pinto. Uno, no, si no soy futbolista. No, pues si además que Pinto es el único que reconoce. Conozco todo lo, la historia de la Bay, que mi gran amiga me cae muy bien. Es más, en Facebook salen juntos. Sí, sí, también somos amigos hace mucho tiempo. ¿Ya? Ya. Y dos, entonces, hablando de las cosas que podría contar, son muy, pero muy entretenidas. Eso hay que decir. Aquí nos podríamos hacer varios programas de intrusos enteros solamente con la historia del programa. ¿Subiría en el rating? Muchísimo. Entonces hay que contarla al tiro. Segundo. Hagamos la sección. Segundo. Las travesuras de Baiteare. Cuando nosotros pinchábamos, yo le pregunté a la Baiteare, ¿por qué? No, ¿te gusta la tele? No, no me gusta la tele, no me gusta que tú salgas en la tele, me escondo de las cámaras. Y ahora la veo tan suelta de cuerpo ahí en la tele, hablando, haciendo móvil, haciendo eventos. Entonces yo le quiero preguntar, ¿qué es lo que detonó este cambio? Muy buena pregunta. Y si deberíamos estar asustados. A ver. No, el Dani no tiene que asustarse. Pero no, el resto tiene el que... El resto sí. No. Ya, pero perdón. Que estoy, o sea, yo dije, lo voy a aprovechar y lo estoy aprovechando, eso. Ya, pues aproveche, po. Ya, pues aproveche entonces. Deje asustado a su futura víctima que ya tuvo una relación con usted. Es que me da cosa, yo me llevo bien con todos los que tuve algo, nunca he terminado en mala. Bueno, pero hay que pagar un costo si ahora se quiere hacer famosa por Baiteare. ¿Cuál es el nombre de esa persona, Baiteare? Vamos, vamos. Futbolista de equipo chico, dijo. Aquí vamos. Con esa, espéreme, Baiteare. Con esa actitud de quedarse callada, después va a llegar otra que va a soltar las papitas y nosotros vamos a poner a otra al aire. Aquí vamos a pelear con Mónica Jiménez. Sí, pues. Aquí vamos a pelear con Pamela Díaz. Aquí vamos a pelear con pesos pesados. Aquí vamos a Baiteare, ¿por qué con Pamela Díaz saliste con Manuel Neira? Déjame que conteste, tranquilo. Baiteare, ¿saliste con Manuel Neira? Sí. ¿Y conociste a la familia de Manuel Neira? Sí. ¿Y a los hijos? De los hijos yo no voy a hablar, Manu. No, me parece, no, me parece que muy no, bien. No hablaré. Manu. Ahora, escúchame, ¿cuándo Manu. Fue esto? En el verano. ¿Este verano? Ah, ¿o sea, podría ser testigo de Pamela en su nulidad eclesiástica? No, porque no estaban juntos. Pues, no quiero saber, Baiteare, ¿usted conoció a la familia de Manuel Neira de qué manera? ¿Fueron a comprar al a comer a su casa, a su mamá, es muy simpática. Es muy simpática, mamá. ¿Cuánto duró ese romance? No tanto, pero fue lindo. ¿Qué tiene? Hoy ya veíamos con Manuel Neira, Baiteare, sí, mi Gary cabeza. También. Exacto. Muy bien, mi chinchilla Gary favorita. También. ¿Gary Medel también? No. ¿Cómo que no? ¿Por qué te ríes? Somos amigos con el Gary, como con el Dani. Perdón, ¿Sebastián Toro también? Yo creo que Baiteare. ¿Sebastián Toro también? ¿Sebastián Toro, sí o no? No, señor, no. ¿Sebastián Toro? Un amor, el Seba. Carlitos Caselli. No. Horacio Simaldone. Pititore Cabrera. Eso no los conozco. Oiga, ¿a usted les gustan los futbolistas entonces, por lo que podemos deducir? Algo. No. ¿Usted algo así como lo que en Argentina llaman... Una... ¿Botinera? No, tampoco tan así, pero... ¿Lo que en Brasil llaman? ¡No! ¡No! ¡María! ¡Chuteira! Baiteare, dime. ¿Sabes qué? Hagámoslo corta. ¿A qué futbolista no te serviste? Oye, yo estoy asesorándola. No, pero son todos hombres solteros, ¿sí? Que pueden hacer su vida, ¿está bien o no? Sí.
Ya, viste, son todos hombres solteros. Entonces no hay problema. ¿Sabes qué? ¿Te puedo decir algo? Baitiare dice las cosas de frente. Todas se hacen las lesas, ninguneana Pinto ha sido la única que lo ha reconocido públicamente. Y eso me parece que está bien. Julia, reconoce que le gustan los futbolistas. Es verdad. Quiero preguntarle, sí, porque Maura que se hace la lesa, después se casa con un futbolista. Claro. Oye, quiero preguntarte algo. Por Twitter nos está llegando información de un señor Mauricio Olivares. El ex de Liana Albacete. El ex de Liana Albacete. Ex amor ciego. Eterno pololo de ella. ¿Eterno pololo de quién? De la Bay. ¿En serio? ¿Fue tu pololo? Desgraciadamente. ¿Y te pagaron? ¿Cómo desgraciadamente? Mañana tenemos un nuevo capítulo en la travesura. No se pierda, Baitiare. No. Daniel Pinto, la misma edad que tenía cuando estuve contigo. ¡Hola!